www.derfe.com.ar. Tenemos en línea al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. ¿Cómo le va, Barcesat? Andrés Batistela lo saluda y muchas gracias por atendernos. Buen día, acá estamos. Bien. Barcesat, quería consultarlo por unas declaraciones que vi que usted realizó para otros medios en torno al fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, y me refiero a estos jueces que Macri puso a dedo, a Bruglia y a Bertuzzi, en una decisión que algunos decían fue solo salomónica, pero usted dijo, en realidad es un fallo que asegura la impunidad de Mauricio Macri. ¿Por qué, Barcesat? Bueno, por esta razón, que en el derecho lo que es nulo no puede ser al mismo tiempo válido. La primera parte del voto de mayoría está destinada a acreditar que el mecanismo constitucional para nombramiento de magistrados no fue cumplimentado en el caso de estos dos jueces. Es decir, concretamente, ellos no concursaron el cargo de camaristas federales. Fueron trasladados desde otro tribunal. Entonces, si se dice que se ha violentado el método y el texto de la Constitución, no se puede prolongar en el tiempo la permanencia en el cargo. Esto es una lesión constitucional y convierte al fallo en autocontradictorio. ¿Por qué? Los primeros fundamentos que otorga el voto de mayoría son la descripción del mecanismo de la Constitución. Reconoce que no se cumplió con esos mecanismos. Bueno, pero una vez que dice eso, no puede decir, bueno, pero quedan en el cargo hasta que se concurse nuevamente por el Consejo de la Magistratura, porque eso solapadamente significa van a tener 2 a 3 años como mínimo en el tribunal hasta que se sustancie el concurso, se resuelvan las impugnaciones que pueda haber, etcétera. Por lo tanto, que todo el periodo que va a abarcar la investigación de las conductas sospechadas de criminosas respecto del elenco gubernamental del expresidente Mauricio Macri, van a contar con la presencia de estos dos jueces en una de las salas de la Cámara Federal, que además en su otra integración, me refiero a la otra sala, son los doctores Llorens y Irurzun, que han demostrado probado compromiso con la gestión Macri. Entonces, realmente es una especie de barrera que va a estar instalada allí el tiempo suficiente para desestimar las causas o las investigaciones que se lleven adelante respecto de estos funcionarios. Y esto no es un mero ejercicio retórico o de descalificación política. Ya hemos visto pocas semanas atrás que la otra sala, la de Irurzun y Llorens, decretó una nulidad en la investigación de los pagos de las autopistas, de la concesión de autopistas de la friolera de $500 millones, sí, y mandó, bueno, a que se sustancie de nuevo. Claro, todo esto afecta, por supuesto, la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, es una evidencia de un interés político detrás de esta nulidad, lo que significa que no es lo nuestro, nuestra descalificación del fallo de la Corte, una mera especulación teórica. Es un caso concreto. Es decir, evidentemente hay jueces imbuidos del lawfare que están para perseguir a un sector y para garantizar impunidad a otro. Claro. Bueno, contra esto es que nosotros hemos erigido una conciencia crítica respecto de ese fallo y señalando que no es aconsejable que se violenten las categorías jurídicas. Cuando hay una nulidad constitucional, es una nulidad total, absoluta e insanable. Y este es el caso. Aunque el fallo no lo dice, y esto lo quiero poner de relieve, no solamente anulan el dictamen del Consejo de la Magistratura, están anulando el decreto del presidente Alberto Fernández, que dispuso que volvieran a su lugar de origen. Está anulando lo resuelto previamente por la Cámara de Senadores de la Nación, señalando no se presentaron siquiera a defender su pliego, referido a Bruglia y a Bertuzzi, y está anulando también una resolución biacordada de la Cámara de Casación Federal Penal, que es el tribunal penal más alto de la Nación, que estableció, después del decreto de Alberto Fernández, que los jueces al día hábil siguiente tenían que presentarse
en sus tribunales de origen. Esto no lo dice el fallo, pero es lo que está implícito y operando en el tema. Tal es así, prueba el canto, que han vuelto ahora a ocupar sus lugares en la Cámara Federal, esperando el concurso y anunciando que casi seguro se van a presentar, con lo que van a tener además, por supuesto, el derecho de impugnar, todas esas cosas que los abogados conocemos cuando uno quiere dilatar alguna resolución. Bueno, claro. Evidentemente eso no es un fallo salomónico, a menos que digamos que en lugar de partir a la criatura por la mitad, como amenazaba el relato bíblico, aquí se partió la Constitución por la mitad. Claro. Ahora, en este escenario, Barcesat, ¿hay algún recurso más que se pueda utilizar para que, como dice usted, Bruglia, Bertuzzi no terminen atornillados en sus lugares 2-3 años y esto garantice la impunidad de sus amigos? Bueno, lamentablemente la Corte Suprema es la última palabra en esto, y más allá de que uno pueda hacer una crítica respecto al escaso o nulo valor del fallo de la Corte Suprema ante un órgano regional de custodia, eso no va a enervar el cumplimiento que tiene que hacer ahora y que ya está empezando el Consejo de la Magistratura, de llamar un nuevo concurso con todos los tiempos que esto significa. Uh-huh. Y después tendrá que ir una terna para que el presidente escoja un candidato o dos candidatos, en este caso dos ternas, y mandarlas al Senado de la Nación. Todo eso insume tiempos enormes, y durante todo ese tiempo van a estar actuando con, además, un aspecto muy importante del fallo que no señalé, que es que sus pronunciamientos no van a poder ser cuestionados por el hecho de no tener la legitimidad de nombramiento que la Constitución marca. Es decir, va a haber que aceptar sus pronunciamientos en lo que hace a su condición de juez. Podrá ser impugnado lo que resuelva, no así el hecho de estar sentado donde están sentados ya hoy, ¿no? Claro. Barcesat, en su visión, ¿cuáles son las causas donde estaría más complicado el expresidente Mauricio Macri? Bueno, yo creo que hay causas que es evidente, como es el tema del correo, el tema de las concesiones de los peajes viales. Estos son fuerte parque eólico, fundamental también la causa del correo, y una que está en trámite todavía en la etapa instructoria, pero que es, yo diría, de calamidad, que es la investigación de la deuda externa y el pago a los fondos buitres que se hizo bajo la gestión Macri, que ahora, el juzgado ha retomado hace un año la instrucción que estaba delegada en el fiscal Delgado, y le está dando un impulso enorme en esa causa. La conozco porque somos denunciantes como Instituto Arturo Enrique Sampay, y bueno, precisamente lo que pusimos en conocimiento del tribunal era todas las irregularidades que se evidencian en el pago a los fondos buitre. Uh-huh. Porque en definitiva se han pagado a sí mismos, porque la titularidad de esos fondos buitre en un 85% es de exfuncionarios argentino, todos funcionarios, por supuesto, del gobierno Macri. Bueno, estamos entonces en una situación en que, de un lado, sigue la tarea persecutoria respecto a lo que era el elenco de Cristina Fernández de Kirchner, alentado en relatos ficcionales, con testigos, espías, medios de comunicación hegemónica, tratando de impulsar las causas con esos mismos jueces, y de otro lado, la impunidad previsible, ya evidenciada en este precedente de hace escasas semanas, en que este tribunal va a operar todo el tiempo que pueda operar, ¿no? Claro. Barcesat, y refiriéndonos al proyecto de reforma judicial, bueno, no sé si reforma judicial era en definitiva la denominación que mejor le cabía, pero estas modificaciones que planteó el presidente hace algunos meses y que parece que ha quedado en la nada. ¿En su lectura era un buen proyecto, un mal proyecto, había que corregirlo? Yo diría que desde lo que se puede hacer vía ley de la nación, porque una reforma más profunda requeriría la convocatoria a reforma constitucional, bueno, de lo que se puede hacer por ley y en materia
federal penal, digo federal penal porque a eso está sujeto el marco de la ley, es bueno, pero por supuesto es, yo diría, de mediano alcance, por así calificarla, la reforma. Uh-huh. Va a descomprimir el poder que tiene Comodoro Py a la fecha, va a mejorar la justicia penal federal en el interior del país, fija pautas muy correctas de cómo debe administrarse justicia para evitar estas formas de lawfare, pero por supuesto no toca a aquellos que han sido los causantes del lawfare, que van a seguir teniendo, en resguardo del principio de juez natural de la Constitución, van a seguir teniendo a su cargo las causas que actualmente están en trámite. De modo que la reforma va a operar para causas futuras, pero no para las causas que ya tienen juzgado de erradicación. Estos son los claroscuros de ese proyecto, y hay una, yo diría, clara directiva del presidente para que la Cámara de Diputados termine de darle tratamiento, dado que el proyecto cuenta con media sanción del Senado de la Nación, ¿no? Claro. Barcesat, le agradecemos por su tiempo aquí para Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. La seguimos pronto, seguramente. Gracias. Hasta pronto. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aquí para Rico al Cuadrado, Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF.